Damos la bienvenida al economista Andrés Robalino, quien es ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo. Es su director ejecutivo. Economista Robalino, ¿cómo están asumiendo los gremios de la producción la reactivación económica en ese delicado balance entre salud pública y economía? Gustavo, buenos días. Primeramente, muy agradecido de poder conversar con usted, con su radio, y muy buenos días a todos los radioyentes. Sí, la situación de reactivación productiva todavía no se la ve en el alcance que quisiéramos como gremio. Recién la última quincena de septiembre comenzamos a ver una realidad, una situación similar a la segunda quincena de septiembre del año pasado. Entonces eso nos da buenas esperanzas, obviamente, pero todavía es difícil, o más dicho, es imposible decir que estamos recuperándonos de lo que las empresas estuvieron completamente cerradas los meses de marzo, abril, mayo y un poco de junio. Así que es un proceso que tiene que seguir su trabajo, que los responsables, justamente tomando las palabras del intendente de policía, los responsables no solamente son las empresas o el gobierno nacional o el gobierno autónomo descentralizado de Cuenca, sino también son los ciudadanos. Si desde la ciudadanía no viene la responsabilidad de seguir tres mandatos esenciales, como es el uso de mascarilla, distanciamiento social y lavarse las manos constantemente, obviamente se va a generar nuevamente picos de contagio que vamos a tener que sufrir los siguientes meses o las siguientes semanas en todo el país. Entonces, la reactivación productiva es responsabilidad de todos. Como gremio estamos y hemos estado trabajando en dar herramientas a las empresas para poder reactivarse de una manera correcta. Y fuimos el primer gremio en aprobar los protocolos de bioseguridad en el COE Nacional a finales de mayo. Más de 140 empresas pudieron reactivarse ordenadamente y con la nueva normalidad. Y no ha habido puntos de contagio, de alto contagio dentro de las empresas, sino justamente como indica el intendente, y usted conocerá a Gustavo, los contagios se dan en reuniones sociales o también en espacios públicos en donde se dan deportes masivos. Entonces, obviamente eso genera una preocupación alta de lo que podría transformarse en un problema en el futuro próximo de una mayor tasa de contagio en la ciudad de Cuenca o en la provincia de La Suay. Entonces, para eso la Cámara obviamente está trabajando en darles herramientas a las empresas para reactivarse. Cuéntenos sobre alguno de estos proyectos o de estas herramientas concretas. Habíamos conocido, por ejemplo, de ruedas de negocios que se estarían motivando con pequeños y medianos productores. Exactamente, Gustavo, y muchas gracias por su consulta. La rueda de negocios que estamos planificando, que la estamos organizando con tres cámaras nacionales más, la Cámara de Comercio de Quito, la Cámara de Comercio de Ambato y la Cámara de Industrias y Producción de Tungurahua, la estamos organizando justamente para incentivar el comercio y la industria nacional, el consumo del producto nacional, obviamente, y utilizando herramientas virtuales sin ir en contra de las medidas sanitarias y los consejos sanitarios que han sido expuestos por las autoridades públicas. Entonces, con esta herramienta virtual o este evento que se realizará el 28 de octubre, que le hemos denominado Conexión Productiva, esperamos que la mayor cantidad de emprendedores, micro, pequeños, medianos y grandes empresarios puedan ser parte de esta rueda de negocios virtual y que puedan generar negocios que les ayude a reactivar y obviamente les ayude a recontratar o contratar personal, que es de suma importancia en este momento. Entonces invitamos a todas las empresas, sin importar el sector, sin importar el tamaño, a unirse a esta conexión productiva. Los precios son relativamente bajos, $70 afiliados, 90 no afiliados, $40 emprendedores, y hay un paquete premium de $160 con ubicación de la propaganda de las empresas. Entonces, les invitamos a participar. Es una herramienta que seguramente les va a ser de mucha utilidad, no solamente ahora, sino en el futuro. Tenemos que irnos adaptando a las nuevas realidades y a las nuevas tecnologías, y eso nos va a ayudar, obviamente, a poder reactivar la economía que está todavía maltrecha. La situación de servicios públicos en la región, en el país, es siempre deficitaria. Economista Robalino, recordamos, y algunas veces lo hemos hecho con usted, con otros ejecutivos de la Cámara, aquellas épocas en que la Cámara de Industrias traía al ministro de Obras Públicas, al ministro Maquiavelo, recuerdo, no sé si era el gobierno de Sixto Durán Ballén, y le hacía rendir cuentas cada mes sobre el estado de situación de las carreteras y ciertos proyectos que se llevaban adelante. Hemos conocido el día de ayer que se ha dejado de lado
un importante plan de vialidad que pretendía recuperar algo el terreno perdido en el austroecuatoriano en esta materia. Sabemos de las condiciones absolutamente deficientes de la carretera Cuenca-Girón-Pasaje, esta vía que iba a ser restaurada desde el pasaje hasta la zona de Llud, ya en la zona central de la provincia del Cañar, zona norte, ha sido dejado de lado y el ministerio señala que se concentrarán únicamente en el plan original del ingreso sur. ¿Cómo está la Cámara interactuando con estos temas? Pues la vialidad, el transporte, tienen que ver directamente con estas posibilidades de rehabilitación o no desde el punto de vista económico. Completamente de acuerdo, Gustavo. El país tiene, en relación al sector productivo, tiene problemas nacionales, tiene problemas regionales y tiene problemas provinciales. Penosamente, el austroecuatoriano, no solamente en los últimos años, sino desde hace décadas, ha sido siempre olvidado en relación a la logística, hablando de vialidad y también de servicios aeroportuarios. Nos olvidemos de ese gran problema que todavía sigue teniendo Cuenca, que hasta este momento, si no estoy mal, está solamente con una aerolínea. Obviamente estamos en una situación anormal, pero antes, usted recuerda, Gustavo, teníamos ocho empresas aéreas que volaban a Quito y a Guayaquil, y que inclusive teníamos conexiones directas internacionales, es decir, con tránsito en Quito, Guayaquil, y todo eso se perdió penosamente, y aunque es repetitivo decirle, con todo lo que fue la gran centralización que generó el gobierno pasado. De alguna manera, Cuenca y el Azuay debe recuperar, el austroecuatoriano debe recuperar esa independencia, por así llamarlo, y ahí las cámaras, los gremios, y sin temor a equivocarme, nuestro gremio, vamos a ser impulsadores con los nuevos candidatos, pero también con el gobierno actual, en poder solventar esos problemas que se tienen. Hay nuevas opciones, se va a hacer, tengo entendido que la salida sur y todo el manejo y todo el cambio de la autopista Cuenca-Sogue se le va a hacer con concesión. De la misma manera, se debería hacer otras rutas que son de igual importancia. Recordemos, Gustavo, que la necesidad de abrir el mercado del norte del Perú pasa justamente por la vía de Cuenca-Girón-Pasaje. Si es que esta no se soluciona, esos 3, 4 millones de potenciales consumidores en el norte del Perú que están muy ansiosos en recibir producto ecuatoriano, están mucho más lejos de Lima, de su capital, que del sur del Ecuador. Entonces, debemos potencializar esa vía para lograr llegar con productos ecuatorianos, con servicios ecuatorianos de esa zona. Entonces creo que es de importancia, no solamente para la provincia, de importancia para el país, el poder solventar esos problemas que se tienen viales para el austroecuatoriano, de poder llegar a Guayaquil, de poder llegar a Quito con buenas carreteras. Vemos, por ejemplo, que se está ampliando la carretera en Riobamba, en Ambato, pero esperemos que se llegue algún momento a Cuenca, porque penosamente siempre llegan hasta Riobamba y hasta ahí es la carretera, y luego regresamos las mismas carreteras desde hace 30 años que les bachean cada año y no hay una ampliación. Entonces, como gremio, nosotros nos comprometemos a presionar esta situación, y me parece una muy buena idea el volver a lo que se hacía hace muchos años, de pedir cuentas a los ministros, y no solamente a los ministros. Recuerde, Gustavo, que tenemos legisladores que poco nada, no estoy generalizando, pero muchos legisladores que poco nada han hecho por la provincia del Azuay, y que debemos también presionarles a ellos para que hagan, para que presionen, para que consigan ejecutarse proyectos en la provincia del Azuay y en el austroecuatoriano. ¿Alguna agenda tienen, por otra parte, previstas las cámaras con los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República? 15, por lo menos, aún las cosas no están claras ni cerradas, pero va a haber una gran cantidad de candidatos y es muy importante conocer su pensamiento sobre estos temas. El tema, por ejemplo, de cambios en la matriz productiva es algo que se lo asume en el ámbito de la discusión del debate solamente cuando tenemos elecciones. Se ofrecen muchas cosas, no se las cumple. Ecuador sigue siendo el país dependiente de elementos básicos, de algunos productos agrícolas, de materias primas, pero no ha logrado cambios importantes en su matriz productiva. La Cámara de Comercio de Cuenca tuvo importantes iniciativas en el pasado reciente, antes de las elecciones, se hicieron foros, se hicieron discusiones, poco de ello se ha recogido, pero en algo ha servido. ¿Hay planes en este sentido por parte de los sectores productivos, de las cámaras, de sus gremios, fundamentalmente? Sí, por supuesto. Tengo entendido que la semana pasada hubo un debate justamente con el candidato a vicepresidente de la República por el partido Creo, Alfredo Borrero, y que esta semana
se da un debate también con el candidato Celi, y esto lo está haciendo la Cámara de Comercio. Seguramente ellos tienen mucha más información al respecto. Nosotros como Cámara seguiremos siempre el proceso que lo hemos seguido en elecciones, que es reunirnos con los candidatos, pero con un tema trascendental o un punto importante. No nos reunimos solamente para escucharle su plan de trabajo. La Cámara ha preparado conjuntamente con instituciones internacionales, el INCAE específicamente, y con el apoyo de instituciones locales, una propuesta que se denomina Visión Futuro Ecuador. Esa propuesta se la ha trabajado, se la ha actualizado, porque se la desarrolló para el gobierno pasado, que francamente luego de ver lo que hemos solicitado, poco o nada se ha logrado. Y lo mismo vamos a hacer este momento, pero lo que sí queremos y lo que sí vamos a presionar a los candidatos y obviamente al candidato que logre ganar las elecciones de presidente y vicepresidente, pero también a los asambleístas, es que se comprometan, ojalá firmando un documento de compromiso para los temas que se están proponiendo, que son temas que preocupan a todos, no solamente al sector productivo, sino debería preocupar a todos los ecuatorianos, como los temas que hablamos antes de la parte vial, la parte aérea, el tema relacionado a la educación dual, que también es una parte trascendental especialmente para el empleo de jóvenes, y muchas otras propuestas que en las reuniones con los candidatos nosotros vamos a exponerles a ellos, y no solamente, como le indico Gustavo, esperar a que ellos nos expongan su plan de trabajo y quedar contentos, sino también nosotros debemos generar propuestas, ser proactivos y también ser inquisidores, si así se puede denominar, en todo el trabajo que hagan las nuevas autoridades que serán elegidas el próximo año. Bien, queremos agradecerle al economista Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de la Ciudad de Cuenca.